Hace algunos días se conoció en México el primer caso en donde el aborto es legal, el primer caso de un aborto de hace 18 años que hoy busca a sus padres verdaderos. Es un tema legal, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Pero ese niño de 18 que fue abortado hace 18 años, ¿necesita sus derechos? Claro, por supuesto, tiene que saber de dónde viene. Y habría que hacer un plebiscito y preguntar a la población cuántos hijos le parece que tendría que haber por persona. Y a mí me parece que 2 hijos por persona está bien. Más no. Por ahora no. Quedó embarazada esa mujer, supongamos. Luego de su cuarto hijo. No, ¿Puede abortar? No. Se conoció hace algunos días el primer caso de un aborto realizado hace 18 años que hoy busca a sus padres. ¿Tiene derecho ese niño a la identidad? Por supuesto que sí. Se conoció luego del escándalo de la diputada Madonna del Frente para la Victoria, que habría cambiado todos sus pasajes por dinero, el caso de la diputada Britney del Frente Formoseño para la Victoria, que ya canjeó todos sus pasajes para ir al Mundial, con el dinero de la gente. ¿Se necesita más transparencia aquí? Sí, evidentemente tienen que cambiar las reglas. Este señor Iglesias es muy decente. Pero, Enrique. Enrique Iglesias. Señor, ¿le podemos molestar con un enema un segundito? Hay que pensar cuando una mujer tiene relaciones y... Lo tendría que haber pensado antes. Lógico, por supuesto, hay que pensarlo eso. Es mejor que traer una persona pobre al mundo, verdaderamente. En el caso de las mujeres ricas, es distinto. Yo, es distinto, ¿no es cierto? Bueno. Pueden darse el lujo de tener un hijo. Por supuesto. No así las mujeres pobres. No, por supuesto. Vamos. Fue abortado hace 18 años y hoy busca a sus verdaderos padres. Claro. ¿Tiene derechos ese niño? Sí, tiene derechos. Un niño abortado hace 18 años que hoy busca a sus padres legítimos. ¿Tiene derecho ese niño a buscar su identidad? No, pobre. Tiene el derecho a buscarla, pero es triste lo que le pasó. Si es nena, que no aborten, porque ellas piden que no haya una menos. Exactamente. Si es varón, bueno, que lo aborten, porque ellas piden matar a todos los varones. Es tan lindo estar con los varones. Claro. ¿Usted lo votó? Yo lo voté. ¿Se siente parte del gobierno? Sí. Sí, sí. Yo me siento parte del gobierno y es una estupidez la bicisenda. Exactamente. El coronel Díaz bajan y ni te miran, ni tiran a 20 personas. A mí no me han tirado. ¿Pero se sintió tirada? Sí. ¿Qué opina de los judíos? ¿De los judíos? Nada, es una raza normal que yo no tengo nada contra ellos. ¡Randall! Los 90 los viví de otra manera. ¿Cómo los vivió? Los viví muy bien. Y pese a que, bueno, el patriarcado, digamos, tiene un proyecto desigual, pero sin embargo... Vamos bien así. Vamos bien, vamos bien. Llegará algún día que alguien dirá, Nisman dijo. ¿Cómo evalúa la gestión macrista? 100 puntos. ¡Rando! O sea, la gente se da menos lujos. Se da menos lujos, exactamente. Conoce ese lenguaje que conocemos muchos que hemos vivido en Estados Unidos y sabemos que... Gran país. Gran país. Gran país. El país de la libertad y la libertad de expresión. No sé cómo va a quedar ahora después de este campo.